He viajado a través del tiempo para llegar a ti. Mi nombre es Futura. Me encuentro aquí para ser tu guía y enseñarte algunos trucos que harán más saludable tu vida laboral. Acompáñame en esta nueva aventura. Con tus hombros hacia atrás y espalda recta, lleva la cabeza hacia adelante y hacia abajo. Sostén la postura por 15 segundos con ayuda de tus dos manos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento Muévete y Contágiate de Prevención. Sean bienvenidos. Hola a todos, mi nombre es Fabián Sanabria, soy licenciado en deporte, especialista en entrenamiento deportivo. Espero que hayan tenido una excelente semana, que arranca muy bien el día. El día de hoy vamos a hacer un entrenamiento full, 30 minuticos, van a ser 30 minuticos de entrenamiento muy intenso, ¿vale? Vamos a hacer un circuito overo, ese circuito overo va a ser un trabajo de fuerza con trabajo cardiovascular y lo que nos va a ayudar es a perder grasa un poquito, ¿vale? Importante que estén ahí conectados en el chat, que estén interactuando siempre y vamos a arrancar con la actividad. Para eso, importantísimo también que tengamos un espacio libre. No vamos a usar mucho espacio, afortunadamente yo aquí tengo el gimnasio y voy a usar este espacio, pero el espacio que ustedes tengan en su hogar, en su casa, en su oficina, donde vayan a hacer el ejercicio, no tiene que ser muy amplio, ¿vale? Más o menos 2 metros por 2 metros, que no tenga ningún obstáculo porque podemos llegar a entorpecernos y llegar a lesionarnos, ¿vale? Entonces, importantísimo eso. La indumentaria. Camiseta, pantalón de sudadera, pantalón de ustedes deciden y unos tenis, unos muy buenos tenis. Tener siempre la hidratación, regálenme un segundo. Yo acá tengo la mía, tengo mi hidratación y también si pueden tener una colchoneta, no es necesario, pero si la pueden tener va a ser mucho mejor, voy a traer la mía. Y tenemos acá también mi colchoneta. No poner una toalla en el suelo, lo que tengan, lo que se les vaya ajustando, ¿vale? Entonces, vamos a arrancar con nuestro trabajo, iniciamos con un calentamiento. Entonces, arrancamos con un trotecito y una rotación de brazos hacia el frente. Muy bien, me mantengo allí. Ya les voy a explicar cómo es el ejercicio mientras vamos haciendo el calentamiento, ¿vale? Vamos ahora, brazo cruzado y mantenemos el trotecito. Excelente, brazo atrás. Entonces van a hacer 35 segundos en la fase central, 35 segundos de trabajo. Vamos ahora a llevar mano derecha e izquierda. Arrancamos. 35 segundos de trabajo con 15 segundos de descanso, pero esos 15 segundos de descanso van a ser haciendo trote. ¿Listo? En eso consiste el trabajo cardiovascular. Vamos ahora con brazo al frente y calentamos un poco la articulación del hombro. Muy bien. Mantenemos allí. Excelente. Vamos ahora a tocar punta de pies a un lado y al otro. Excelente. Mantenemos allí. Fuerte el abdomen, siempre tensionado, ¿vale? Volvemos al trote en el puesto y vamos ahora con un taloneo. Mantenemos aquí el taloneo. Van a hacer en esa fase central 6 ejercicios. Los repetimos 4 veces y con eso finalizamos.
elevamos un poquito las piernas, y ahí empezamos a elevar un poquito más la frecuencia cardíaca. Excelente trabajo. Listo, bajamos un poquito las piernas y vamos a hacer una rotación amplia hacia afuera. Muy bien, vamos, una rotación bien amplia. Excelente, vamos ahora hacia adentro. Muy bien. Estiramos atrás y con la otra al frente, ¿vale? Atrás y la otra al frente. La exigimos un poco, que se levante un poco, que se eleve. Y ahora cambiamos, vamos con la otra, atrás y adelante. Excelente, muy buen trabajo. Recuerden, estamos calentando. Listo, mantenemos trote en el puesto. Vamos ahora a entrelazar las manos arriba y extiendo. Vuelvo al frente, de nuevo el trote, entrelazo manos y al frente, regreso, trote, de nuevo arriba, vuelvo, centro, vamos y paro. ¿Listo? Vamos a arrancar con nuestra actividad, con nuestra base central. Entonces, voy a explicar los 6 ejercicios y recuerden, cada ejercicio, 35 segundos, 15 segundos de descanso que van a hacer en trote activo ahí en el puesto. ¿Vale? Primer ejercicio que vamos a hacer, sentadilla con salto. Entonces, 35 segundos realizando este ejercicio. Sentadilla y salto. ¿Vale? También de lado. Si tengo algún tipo de lesión en rodilla, lo puedo hacer sin salto. Entonces simplemente la sentadilla, ¿vale? Durante los 35 segundos. Ese es nuestro primer ejercicio. Segundo ejercicio, vamos a hacer flexión diamante. Hay dos maneras de hacerlo. La primera, una flexión, cierro las manos como si fuese a hacer un triángulo y bajo y subo. ¿Listo? La segunda, un poco más fácil. Apoyo rodillas, bajo y subo. ¿Listo? Ese es el segundo ejercicio. Para el tercer ejercicio, mantengo la misma posición. Acá, lo que voy a hacer es, traigo piernas, casi que las rodillas a donde están los codos, ¿vale? Y extiendo. Uno y uno. ¿Listo? Ese va a ser nuestro cuarto ejercicio, nuestro tercer ejercicio, perdón. Para el cuarto ejercicio, hacemos mountain climber. Misma posición, misma postura, subo y bajo las piernas. ¿Listo? Ese es nuestro cuarto ejercicio. Quinto ejercicio, vamos a hacer bear dog. Dos variantes también. Primera variante, misma posición, elevo mano izquierda a derecha y pierna contraria, ¿vale? Subo y bajo, luego con la otra. Subo y bajo. Variante, apoyo rodillas, subo y bajo, y subo y bajo. ¿Listo? Yo les voy a dar el cambio en ese ejercicio para que lo puedan hacer. 17 segundos con una mano y una pierna, 18 segundos con la otra mano y la otra pierna. ¿Listo? Y nuestro último ejercicio, vamos a hacer rotational shock, y esa es. Posición de sentadilla, entrelazo las manos y cruzo de lado a lado. Siempre manteniendo la misma postura, ¿vale? 6 ejercicios, 35 segundos. Un pequeño soplo de hidratación antes de que iniciemos. Y preparados. ¿En cuáles podemos usar la colchoneta? En la flexión diamante, para apoyar las manos. La podemos usar también en los mountain climber. Cualquiera de los ejercicios podemos usar la colchoneta, ¿listo? Entonces, arrancamos. Primer ejercicio, sentadilla salto, arranca en 3, 2, 1, vamos. 35 segundos. Recuerde, si no puedo hacer el salto, la hago sin el salto, ¿vale? Y mantengo allí. Yo les doy
El cambio, vamos, vamos, ya iniciamos, dale, dale, dale. Ya arrancamos, son 35 segundos. Si lo puedo hacer, recuerden, el salto, la hago sin el salto, tal cual la estoy haciendo en este momento, ¿vale? Paramos, 15 segunditos activos. Vamos, trotecito. Esta es nuestra primera ronda, recuerden que son 4. Excelente, vamos ahora con flexión diamante. ¿Listo? Wow. Subo y bajo. Recuerde, posición de las manos y subo y bajo. Muy bien, mantengo. No es necesario hacerlo rápido, la idea es hacerlo bien, ¿vale? ¿Listo? Paramos y vamos de nuevo, trote. Mantengo allí. Si quiero, puedo aumentar la velocidad del trote. Y aumentar esa velocidad va a hacer que mi corazón lata mucho más rápido. Vamos para el tercer ejercicio. Listo, arrancamos. Traigo, recojo y extiendo, ¿vale? Vamos, recojo y extiendo. Son 35 segundos, vamos. Como les digo, no tiene que ser rápido. Incluso puede realizar impacto, lo puede hacer uno y uno. Y vamos. Listo, mantengo 5 segundos más. Para, arriba, y vamos con el trote. Siguiente ejercicio, mountain climbers. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. 5 segundos, vamos. Recuerden, en este también, si quieren cambiar, lo podemos hacer uno despacio, mucho más lento, y eso me va a permitir que no haya tanto impacto, ¿vale? Seguimos, 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 seguimos. Listo, paramos arriba y vamos de nuevo. Skipping. Mantenemos allí, 15 segunditos. Vamos ahora con los Beer Dog. ¿Listo? Arrancamos. ¿Listo? Muy bien. Cambio. Mucha fuerza en el abdomen y el anular. El hombro también va a estar sobrecargado un poco, entonces vamos a tratar de mantenerlo ahí. 5 segundos más. Para. Listo, 6 ejercicios. Acabamos primera ronda, descansamos. Vamos a descansar 1 minuto y medio, ¿vale? No se queden quietos, no se queden estáticos, desplacen por el espacio, camine lento, respire. Inhale y exhale. Si tiene una toallita, podemos usar la toalla, ¿vale? Para secarnos el sudor. Muy bien. Todavía nos queda tiempo. Nos queda más o menos 45 segundos de descanso. Aproveche ese descanso. Aproveche ese descanso. Relaje brazos, relaje piernas. Y vamos con la segunda ronda. ¿Preparados para esa segunda ronda? Listo, vamos a arrancar en 15 segundos. Vamos. ¿Preparados? Recuerden, arrancamos con salto sentadilla. Vamos en 10 segundos. Prepárense, salto sentadilla, eso es. Vamos, 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 vamos. 3, 2, 1 y arranca. 35 segundos mantenemos allí.
minutos más. Yo sé que ya están ardiendo las piernas, pero vamos a mantenerla. Esta es nuestra segunda ronda. ¿Listos? Paramos, relajamos y arrancamos. Trotecito, 15 segundos. Vamos, 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 vamos. Seguimos ahora con flexión diamante. ¿Listo? 3, 2, 1 y arranca. Recuerda, no lo pases con piernas extendidas. Flexiono piernas. Importante cerrar las manos y arranca. Vamos. Y de pronto solamente puedo hacer 5 sin apoyar las rodillas. El resto hagan apoyando rodillas. No hay problema. Pueden mantenerlas así, ¿vale? Paramos. De nuevo arriba. Y vamos en trote. Muy bien, mantenemos, mantenemos allí. Siguiente ejercicio. De nuevo en la misma postura, en la misma posición. Arranca. Recuerde, traigo punta de pies. Rodillas en los codos y extiendo. Muy importante la tensión abdominal que tengo. Lo segundo, que la espalda está un poco arqueada, como si estuviera intentando empujar el suelo, ¿vale? Muy bien, vamos, recupere, vamos
tercera ronda, recuerden que son cuatro. Son cuatro rondas, cuatro ejercicios. Y vamos a arrancar en 20 segundos. Primer ejercicio, salto sentadilla. Listo, arrancamos en 10 segundos. Preparen las piernas. Este lo quiero un poquito más intenso. Ya es la segunda ronda. La tercera, perdón. ¿Listo? Arranca. Vamos. Si lo puedo hacer bien alto, lo hacemos bien alto. ¿Listo? Si no lo puedo hacer bien alto, no lo puedo hacer saltando, recuerden. Mantengo ahí. Importante la sentadilla. Romper el ángulo de 90 grados y volver a subir. No se me quede con una sentadilla corta, porque si no el trabajo no está bien hecho. Profundo. ¿Listo? Profundo y subo. ¿Vale? Cuando hago el salto, caigo siempre en punta de pies. ¿Vale? Con eso evito tanto impacto sobre la rodilla. ¿Listo? Paramos. Vamos con trote. Mantenemos allí. 15 segundos. Y vamos con flexión diamante. Y arrancamos. Flexión diamante. No tiene que ser rápido. Lo puede manejar a su intensidad. Lo importante es que lo haga. Importante aquí también la postura. No puedo quedar con la cola abajo o la cola arriba. Que mantenga siempre la postura, ¿vale? Paramos y vamos. Velocidad. Velocidad y nos preparamos para la nueva postura y llevar rodillas a codos. 5, 4, 3, 2, 1, arrancamos. Muy bien, mantenga su ritmo. Si lo quiere hacer rápido, hágalo rápido, aumente velocidad. Si lo quiere hacer más lento, hágalo más lento, pero siempre buscando exigirse al máximo. Más, vamos, 10 segunditos más. Mantenga la postura, que no se me caiga la cola, que no quede muy arriba. Mantenemos siempre un mismo eje, un mismo plano. Paramos, arriba y vamos con trote. Vamos, respiramos, inhalo, exhalo. Y vamos con mountain climber en 5, 4, 3, 2, 1, arranca. Recuerda la postura de gato, es decir, empujando al suelo. Y puedo aumentar la velocidad si quiero. Siempre que la cola no se baje, siempre manteniendo la cola arriba. 5 segundos. Paramos. Trote. Y vamos con Bird Dog. 5, 4, 3, 2, 1, arranco. Vamos, Bird Dog. Muy bien, mantenemos. Preparados, cambiamos, vamos con la otra mano y la otra pierna. Bien, 2, 1, arriba y trote. Y vamos con rotación a shock. 5, 4, 3, 2, 1, sentadilla, brazo manos y vamos. Siempre mantengo la postura, no me voy a levantar. Siempre posición de sentadilla. Vamos, ya con eso finalizamos el tercero. Ojo, siempre donde no esté.
tanto del apoyo, hago la rotación de la pierna para evitar lesiones. ¿Listos? Paramos y descansamos. Inhalo, exhalo, me voy recuperando, me voy hidratando, me deslizo por todo el espacio. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo vas, chat? Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Recuerden, un minutito y medio de descanso. Vamos con la última ronda. Cuarta ronda y finalizamos. Nos quedan 40 segundos de descanso. Como se dan cuenta, el espacio no es muy amplio. Lo puedo hacer en cualquier espacio que tenga relativamente, incluso un metro y medio por metro y medio. No necesito más. Arrancamos en 20 segundos. Preparados para el trabajo. Listos, 10 segundos, ¿vale? Primero, recuerden, salto sentadilla. Vamos, que se puede, vamos. Última ronda, la quiero con todas. ¿Listo? Va, arriba. Vamos. 35 segundos, manténgalo. Ya la última ronda, vamos a exigirnos. Eso es. Manténlo. Vamos. Para trote. Vamos, 15 segundos de trote. En 5, vamos con flexión diamante. 3, 2, 1, arranca. Cambiamos, vamos con la otra mano.
Para. Y vamos, trote. Nos queda un ejercicio. Vamos, 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 vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, sentadilla. Manténgalo ahí. Siempre un tome fuerte para el movimiento. Vamos, con esto finalizamos. Paramos, relajamos piernas, muy bien, muy buen trabajo, muy buen trabajo. Espero que hayan terminado como yo, sudando, inhale, exhale, un minutico y medio y vamos con los estiramientos. Con eso evita que le pueda llegar a doler el estómago. ¿Listo? 30 segunditos más y arrancamos con el estiramiento y ya la parte final. ¿Vale? Lo vamos a hacer de pie. Vamos a hacer 5 colchonetas. Y lo vamos a hacer de abajo hacia arriba. Veinte segunditos más para que relaje, para que se preparen para estirar. 10 segundos y vamos ahí, abrimos piernas y vamos abajo, ambas puntas de los pies apuntando hacia el frente sin flexionar piernas hasta donde llegue, llegó hasta la rodilla, no importa, llegó hasta el tobillo, no importa, tocó el suelo, perfecto, puede apoyar los codos, perfecto, también sirve, ambas manos a la pierna derecha. Excelente. Vamos ahora, recogemos pierna lentamente, paso pierna izquierda o pierna derecha por delante de la otra y voy abajo. Como les digo, hasta donde llegue, hasta donde usted sienta la tensión, que se exija que sienta esa tensión, ¿vale? No se vaya tampoco a exceder en el ejercicio ni en el estiramiento. Cambio.
Agradecemos a nuestro experto y a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. En www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un muy buen día. A continuación, voy a mostrarte una serie de ejercicios de fácil ejecución. Con tu espalda recta, sube los hombros lo más que puedas y sostén esta posición durante 15 segundos y luego descansa.